Muy buenas, gentucilla. Bienvenidos una vez más al canal de Retrovuelo. Hoy os traigo otro juego de mi querido MSX, el Tetris de Microsoft y Andromeda Software, que salió en 1987. Y bueno, ¿quién no conoce el Tetris? Este famoso juego de puzzle, creado originalmente por Alexei Pajitnov, o no sé realmente cómo se pronuncia el apellidito, que tiene tela, tiene cientos de versiones en casi todas las plataformas, por no decir todas. Esta versión que nos trae Microsoft fue de las primeras versiones comerciales del Tetris lanzadas al mundo, pero con licencias falsas por falta de derechos. Más adelante, después del lanzamiento, se consiguieron y salió el juego oficial. Y salió a través de Andromeda Software, ya que Microsoft tenía problemas en ese, por esas licencias falsas. Y es que Microsoft nos trajo los 8 bits, esta versión aceptable del Tetris. No es de las mejores versiones, por un par de características que lo lastran enormemente para mi gusto. A esta versión de MSX no se le puso el fondo que sí aparece en otras versiones, como por ejemplo la de Spectrum, Amstrad o Atari ST. Y para mí es un acierto. Por lo menos comparándolo con la versión de Spectrum. La versión de Spectrum yo creo que llega a confundir un poco lo que son las piezas con el fondo. Dependiendo del color del fondo, sí puede restarle bastante jugabilidad. En lo que es Amiga y Atari, no tanto, se distingue bastante bien. En esta versión la melodía para mí, en mi opinión, llega a cansar. No es una melodía mala, pero tampoco es una melodía buena como era la del arcade o la del Game Boy que todo el mundo ha cantado alguna vez, cualquiera de las dos versiones, pero en esta versión no es nada variada y algo lenta, lo que yo creo que para mí, a mí me cansa por lo menos. Fue una buena idea ponerle una opción para poder quitar la música. La pena, ese efecto de sonido que le ponen simplemente, nada más. No se han trabajado demasiado los efectos de sonido, simplemente un sonido, que es cuando la pieza golpea a las otras piezas en el momento que se coloca. Y no hay más, no hay ni ningún otro tono, ninguna otra música, nada. Solo ese efecto de sonido. Y para mí es un fallo bastante negativo. Algo más, cuando se hace una línea, un Tetris, algo, un sonido, pues daría un poco más de vida a lo que es el juego. Otro punto malo para mí, en mi opinión, es que no se pueden redefinir las teclas. Las teclas te vienen ya definidas, te aparecen en la parte superior derecha y están bien elegidas, están separadas, pero esa posibilidad yo creo que deberían haberla implementado, ya que a la gente le apetecería pues, poner los cursores, por poner un ejemplo, o lo OPAQ famoso, o algo ya conocido, que no las teclas que ellos pusieron. Y otro punto negativo, para mí es el sistema de puntuación, bastante confuso, ya que aquí no te priman, por lo que vi, haciendo una, dos, tres o cuatro líneas, no. Aquí te priman por poner más o menos fichas durante la partida. Para mi gusto le resta bastante adicción. No te reta el juego a conseguir la línea de cuatro. Y entonces, para mí, ese punto es un error. Simplemente te van sumando puntos en el momento que tú colocas la ficha. Y aquí también aparece uno de los peores puntos, en mi opinión, y es que cuando tenemos las fichas pegadas al lateral, sea izquierdo o sea derecho, hay algunas que no se pueden rotar dependiendo de la posición. Si el eje central hace que tenga que desplazarse hacia o la izquierda o hacia la derecha, no se rota. Lo que para mí en los niveles más altos le suma una mayor dificultad y le resta jugabilidad. Es una pena, pero bueno. Tampoco es algo que quite la esencia de lo que es el Tetris. Dentro de los puntos buenos, pues tenemos que podemos
elevar la dificultad en medio de la partida. Si vemos que vamos muy sobrados, pues simplemente con una tecla podemos pasar al siguiente nivel sin tener que esperar a que la propia puntuación nos suba de nivel. Otro punto bueno para mi gusto, como ya dije antes, es que la música se puede quitar. La música cansa, no es que sea mala, pero a mí me cansa bastante escuchar la misma música, muy repetitiva y muy lenta. Y otro punto bueno es que es un Tetris, simplemente. No inventa nada nuevo, no le pone ningún tipo de variante, pero bueno, es un Tetris que tenemos en nuestro MSX. Y ahora os dejaré con lo que es el pequeño gameplay, que tampoco me quiero extender demasiado, ya que no descubro a nadie, ni creo que pueda hacer descubrir a nadie lo que es un Tetris, aunque esta versión de MSX a lo mejor hay gente que no la conoce. Bueno, a disfrutar del gameplay y hasta otra. Thank you.
Thank you.